Como estamos, yo tengo aquí al doctor Gutiérrez, vamos a ir un segundito para preguntarle, porque es verdad, doctor Gutiérrez, que hay para, como decía Inés, ¿no?, que se sepa exactamente o que podamos saber más acertado a la realidad lo que tiene Silvia Pascal. Dicen que es una malformación vascular congénita cerebral. Exacto. ¿Qué es exactamente eso? Bueno, esto significa que ya nace con ese problema. Sí. O sea, ella nace con su arteria, que no tiene todas las capas, que tiene que tener una arteria bien hecha, ¿no? Y entonces lo que sucede es que en un momento de la vida, por diversas... Es la peligrosa realmente, porque es la que con más problemas de hipertrigliceridemias y de esos riesgos cardiovasculares. Bueno, ya saben que el ejercicio es fundamental. También es fundamental hacer la compra, con lo cual si va a ir a hacer la compra, ahora vaya con su cuerpo serrano, sabiendo ya que le hemos dicho qué tipo tiene y ahora los alimentos que tiene que elegir, ¿vale? Normalmente, doctor, vamos a probar. Es la bomba muscular que también ayuda a devolver la sangre otra vez en el sistema de retorno venoso, por lo tanto, también va a favorecer el retorno venoso en esta época del año. ¿No te pegas ningún peñazo con esto? No. Pero hay que aprender, ¿eh? Está necesitamos... sería mejor que te pusieras los dos. Más que nada para que comprobases. Vas haciendo un poco así, ¿eh? Hombre, con uno alto y otro bajo. ¿Eh? Si no te has pegado el piñazo con el pedazo de tacón que llevas, es que me resulta más esto, cómodo. No te lo vas a pegar. Me resulta más y encima cómodo. Vas a caminar, encima vas a caminar mejor. Tus músculos. Oye, ¿tú sabes que los mejores masajistas que existen son los músculos? Y que entonces van a hacer un masaje a tus arterias y fundamentalmente en tus venas y va a facilitar el retorno venoso. ¿Esto sirve pues para hacer eso, deporte? No es lo más recomendable, pero podemos... No has cumplido, Ballesteros, que sepas que no, que te vigilo. Bueno, vamos a debatirlo, tenemos un especialista que es Juan Carlos. ¿No? Y algo tendrán las plantas españolas cuando... La OCDE, bueno, esto lo saca la OCDE, yo no creo en esas causas-efectos, sectores indeterminados. En determinados sectores. Sí, y hay otras cosas donde podemos ser más efectivos, claro, seguramente, ¿no? Y yo creo que el incremento de la productividad lo podemos... Es algo que nunca empresas pero a comer... Pero es que está casi contractualmente, ¿eh? Sí, por eso digo que eso cada... Nana de Roque. En breve nos pueden contar algún detalle más, pero que va todo muy bien. Vale. Bueno, vamos a verlo. Me estabais contando antes lo de Rafa Camino y lo de Natalia Álvarez, nos habíamos quedado... Este tiempo, ¿eh? Sí. En lo bueno y en lo malo. Lo que pasa que antes no les veíamos tan... Bueno, imagen que llevan los príncipes dando un viaje por Oriente Medio desde hace varios días y la imagen que más ha destacado... Que por fin se ha producido y ha vuelto a... Determinar hoy en Jordán. Cilindro de esos. Muy de bonito, eso, la espina. ¿No? Aguanta, esto aguanta. Mi pobre plato. Pues una vez que montó un plato. Que ha quedado muy bien. Bueno, las cosas que le pasan a una. Esto, ¿eh? Bueno, que tampoco es tan fácil, ¿eh? Hay que saber todos los trucos. Bueno, mañana hablamos de la retención de líquidos. Si retiene líquidos, algo va mal. Con lo cual, mañana vamos a traer una maquinita y trucos caseros para quitar, por ejemplo, la inflamación de las ojeras, el agüita que se nos pone en el culete, en el muslete, en la barriguita y en los pies. O sea que mañana... Líquidos fuera. Cuando salgas a las 2 de la tarde no te vamos a conocer. Ojalá. Ay, hijo mío, qué calor hace aquí. Lo que retenemos aquí, en este estudio 1 de Prado del Rey, señor. 2:20, 1:20 en Canarias. Abrimos ya las ventanas de la actualidad. Ay. Ahí están los...